Eso, fregón. Aprender a hacer este peinado que son unos rizos destrozados, destruidos, porque los destruí al final y me gusta mucho el resultado, que nada más se ve así un poquito, porque yo sé que muchos de ustedes dicen, es que nada más quiero que se vea poquito. Ay, pues hoy te voy a enseñar a hacerlo, así que quédate a ver el video completo, de verdad. Gracias por estar a mi lado y no se te olvide suscribirte y picarle a la campanita del terror. Lin, dilin, dilin, pícale si no vas a estar soñando toda la noche con dilin, dilin, dilin. Comenzamos. Bueno, la verdad, para mí el paso más importante, no se lo puedes pasar, aunque creas que tienes tu cabello súper sano, es esto. Tenemos que proteger nuestro cabello, las puntas, es poquito, la verdad estos productos no los puedes saturar tanto, porque con muy poquito tienes. Yo estoy utilizando uno de Semidilino de la marca de Alpha Parf Milano, y se llama Illuminating Thermal Protector, protector térmico iluminante, así que ahora sí ya tengo un poquito más de confianza de lo que voy a hacer en mi cabello, que cuando le pongo un poquito de calor, pues mi cabello ya está. Ok, vamos a dividir nuestro cabello para trabajar en orden. Estas son las que a mí me encantan. Yo siempre las comienzo de aquí detrás, de esta parte de atrás. Y el truco va a estar, chavas, chicos, chicas, en que, vean, voy a poner mi pinza por debajo, o sea, la tenaza va arriba. Y voy a empezar a dar vueltas, pero empiezo a bajar. Que pase la punta y no me va a quedar muchísimo rato. No se claven si no se ve el súper hechos así de caer, porque no queremos eso, nada más queremos que se vea así. De hecho, esto lo siento como muy rizado y se va a bajar, se va a ver increíble. Tomo otra porción, recuerden, vean, pongan, vean mejor, vean, vuelta, vuelta, tomo la punta, vuelta, la punta así quede bien trabajada. Ay, oigan, y vamos súper rápido. Esto va a ser súper rápido porque son porciones de cabello grandes. Rapidísimo, súper rápido. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Recuerden que yo siempre les comento que comienzo por la parte de atrás. Este mechón para mí es como los más importantes. Y vean, lo mismísimo. Ya vamos a la mitad. Tú aquí vas a decidir si lo quieres, este cabellito, de cómo vas a peinar tu apartado. Yo hoy lo quiero por la mitad y quiero aprovechar este enorme comercial para decirles que amo mi peine de la marca de Croc. Es lo máximo. Ahora que estoy estudiando estilismo, me doy cuenta que esta parte de aquí lo es todo. Esta parte de aquí es mi salvación, es lo que hace que no me tarde tanto. ¡Ay, chiquito, te quiero! Vamos a hacer lo mismo, chicas y chicos. Vamos a empezar por la parte de atrás. Acuérdense que no se claven tantísimo en el tiempo porque no queremos. De hecho, es que quédate a ver hasta el final porque tienes que ver lo que vamos a hacer al final. Vamos a destruirlos para lograr lo que yo quiero, el sueño. Como yo me imaginé que me iba a ver hoy, lo voy a lograr. Entonces, quédate a verlo hasta el final para que veas el truco. Mi tenaza es de una pulgada, si tu tenaza es más delgadita, no te tardes tanto, es como un poquito más rápido. Si es más gruesa, vas a batallar más. Creo que la medida exacta para lograr ese look es la de una pulgada. Siempre los de este lado me quedan con más power, no sé, vean. Ay, bueno, ahora sí hemos terminado. ¡Bravo! Y ahora los vamos a destruir. Sí, los vamos a destrozar, pero se ve súper lindo. Así que lo voy a hacer con cautela. Voy a dar un peine. Los voy a peinar un poquito. Quedamos
Porque quedamos que yo nada más quiero que se vea así un poquito, ¿verdad? No quiero que se vea muy colocho, muy chino. Nada más quiero que se vean unas onditas. ¡Bruto! Vean, está súper lindo. Tiene onda mi cabello. O sea, a mí me gusta mucho. Me encanta también muy ondulado, pero... ¡Ay! Hoy le traigo muchas ganas a esto. Pónganse un poquito spray. Spray desde lejos. Seguramente esto también va a bajar un poquito más. Yo les voy a enseñar las fotos. Pero por eso le puse spray, porque a mí sí me gusta así ya, como lo logré, me encanta. Chicas, no se les olvide que tengo muchos videos y que estoy en las redes sociales y que me puedes encontrar como Gaby Tips, así, ha sido más obvio. Lo hago con mucho amor, mucho cariño para ustedes. Gracias por verme, suscríbanse y píquenle a la campanita, por favor. Adiós.